Rafael Poveda y les doy la bienvenida a Testigo Directo, hoy con un especial que estoy seguro les llegará al corazón a muchos colombianos. La muerte de la periodista Diana Turbay, quien fue secuestrada por Pablo Escobar y los extraditables del cartel de Medellín. Mañana se cumplen 19 años de ese fatídico rescate en donde la hija del expresidente Julio César Turbay resultó muerta. Esta es otra historia olvidada donde nuevamente aparece la fatídica figura de Pablo Escobar. Bienvenidos a este reportaje producido por nuestra periodista, Susana Suescún. El corazón, lo central es el secuestro. El secuestro es un arma política brutal. Mire, las FARC están acabadas y el secuestro es la que las tiene a flote. Es el flotador que la ha tirado. El secuestro es vital. El secuestro para cualquier organización es un salvavidas. Ese fue el salvavidas para el cartel de Medellín. Después de más de 18 años tras las rejas, Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien fuera el jefe de sicarios de Pablo Escobar, reconoce que el secuestro es el arma más importante que han tenido quienes quieren presionar al gobierno y obtener sus objetivos, sean los que sean. A principios de la década de los 90, Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, se había convertido en una de las periodistas más influyentes del país. Dirigía la revista Hoy por Hoy y el noticiero Krypton. Además, le interesaba mediar en el conflicto armado, pues ya lo había hecho con el M-19. Ahora quería intentarlo de nuevo, esta vez con el ELN. Azucena Liévano era la jefe de redacción del noticiero Krypton. Nosotros, con Diana Turbay, o básicamente ella, quería hacer una entrevista con el cura Pérez. El cura español Manuel Pérez, entonces comandante del Ejército de Liberación Nacional. Llegó una camioneta, nos recogió, en ese grupo iba Jero Bus, un periodista alemán, iba Richard Becerra, Orlando Acevedo, que eran los camarógrafos míos, Diana Turbay y Juan Vita. Richard Becerra, quien desde hace 19 años vive en España, era entonces camarógrafo del noticiero Krypton. En ningún momento llegamos a sospecharnos nada, porque ese tipo de trabajo ya lo habíamos hecho. Y fue así como el 30 de agosto de 1990 los recogieron en una camioneta y tomaron la autopista Bogotá-Medellín. ¿Cuál es el anzuelo? ¿Cuál es el qué? El anzuelo es el cura. Y el muchacho demuestra que él perteneció al ELN. En la revista le hacen una investigación y se sabe que el muchacho es del ELN, pues no sabían que estaba retirado. Entonces el anzuelo es ese. Y ella sale y la citan en el Magdalena Medio. Salimos de Bogotá, tomamos la vía a Medellín, sin saber para dónde íbamos, y ya llegamos a un punto donde nos bajan, nos cambian de carros, normal, como en todo este tipo de reportajes, nos cambian de personas que nos guían y llegamos y ya después nos meten al monte a caballo y ya ahí empieza como toda la odisea. Allí los dividieron en dos grupos. En el primero unieron a los tres periodistas, Azucena, Diana y Juan Vita, el editor general de la revista Hoy por Hoy. Y en el segundo dejaron al equipo técnico, el camarógrafo Richard Becerra, el sonidista Orlando Acevedo y Jero Paz, un alemán, el fotógrafo de la revista. Y nos dijeron que era una táctica de ellos, que no nos podían tener juntos, que por situación pues de estrategia para la guerrilla, en ese caso el ELN, y nosotros lo vimos como muy normal. Pero a medida que pasaban las horas, la situación se tornaba muy extraña, pues los supuestos guerrilleros decidieron encerrarlos con candado, lo que generó dentro de los periodistas un gran malestar. Pero les dijo, mira, que nosotros nos vamos, que no queremos hacer entrevistas ni nada, que nosotros nos marchamos. Entonces dicen los carceleros, dicen, no, ustedes no van a ningún lado, nosotros somos los extraditables y a partir de ahora ustedes están secuestrados. Nos quedamos con una cara desencajados, yo creo. Llega una persona encapuchada
y nos informa que estamos en manos de los extraditables. Así como yo te estoy diciendo, está en manos de los extraditables. Creo que nos corrió frío por todo el cuerpo. Así es, a pesar de su agudeza periodística, Diana Turbay fue engañada y secuestrada por el cartel de Medellín, con el único objetivo de presionar al naciente gobierno de César Gaviria para que no los extraditara a los Estados Unidos. Carolina Hoyos Turbay, la hija mayor de Diana, tenía entonces 17 años. Pasaron como 4 días, 5 días y nada que sabemos de ella. Y como, bueno, vinieron unos días súper angustiosos porque ¿qué será que le pasó a mi mamá? Doña Nidia Quintero de Balcázar, la mamá de Diana, al ver que no regresaba, inició toda clase de contactos. Yo empecé a sentir la preocupación, la angustia, y empecé a llamar al entonces ministro de gobierno y a preguntar cómo se podría hacer para averiguar por este caso. Empezaron a pasar los días, pude comunicarme con el doctor Turbay. Al exterior, él se devolvió inmediatamente. Como a los 8 días, creo que fue El Espectador, una portada sale que interceptaron una conversación entre los hombres de Escobar y que dicen: tengo a la hija del señor importante, y era que estaba en manos de Pablo Escobar. No, pues ahí otros empieza Cristo a padecer, porque en manos del narcotráfico mi mamá era una cosa muy complicada.